Ante estas declaraciones, Aifar manifestó y culpó al Ministerio de Educación, ya que este es el que realiza el currículo a implementar en las aulas y no ofrecen los materiales necesarios, entre otros aspectos. Que el responsable de los malos aprendizajes es nada más y nada menos que el Ministerio de Educación, porque es quien diseña un currículo y sin embargo manda los libros totalmente divorciados de esa realidad. Es quien a la hora de colocar un especialista en una área no toma los méritos académicos, más se deja influenciar por las recomendaciones políticas. Es quien propicia que un maestro, por ejemplo, del nivel inicial trabaje con 40 y 50 niños, que ese caso también se da en la primaria y en algunos centros de secundaria. Entonces, son algunas consideraciones que nosotros pensamos que son los principales enemigos de la calidad de los aprendizajes. Las notas llegan tarde, los registros llegan tarde. En ese mismo tenor, el gremialista dijo que la lucha de la ADP no solo se basa en el aumento salarial, sino en otras reivindicaciones, como lo es la mejoría de la calidad de aprendizaje, conclusión de construcción de centros educativos, entre otras. En cuanto a la información difundida por el Ministerio de Educación de que trabajan en la elaboración de un nuevo manual de convivencia escolar en el que se establezca la prohibición definitiva y la aplicación de sanciones para los estudiantes que puedan introducir vapes, cigarrillos electrónicos a los centros, Aibar dijo que desde los planteles educativos, los directores han tomado medidas desde hace tiempo para evitar estas acciones. Se ha tomado esa medida, o sea, ese dispositivo, diríamos de cigarrillo electrónico, cuando un estudiante logra entrar a un curso o a un centro educativo, es de manera ilegal, porque los directores frecuentemente estamos encima de eso. Y es raro en el centro educativo que usted va a una dirección y no encuentra un dispositivo de ese tipo que le fue incautado a un estudiante. De manera que, reitero que es positiva la medida, pero desde los centros educativos hace tiempo que nos adelantamos a esa medida porque entendemos que contribuye a la indisciplina y a crear malos hábitos en los estudiantes.